tenemos gente de Izabal, tenemos gente de Petén, tenemos gente de Quetzaltenango, y tratando de darle variedad al tema de microciclos con la rotación que nosotros hemos tratado de manejar para ampliar nuestro universo y poco a poco ir delineando ya un grupo base para las próximas competencias. Sí, es importante, el Departamento de Visorías de la Federación nos ha ayudado mucho, nos ha complementado, nosotros también hemos tratado de estar al pendiente, vamos a ver muchos juegos de tercera división, de especiales, donde hay gente elegible, y apoyado por este departamento que mencionas, nosotros hemos ampliado nuestro universo y estamos teniendo una selección mucho más fuerte. No, tenemos en octubre ya el UNCAF, que es en El Salvador, y el premundial en enero, que esa es la competencia fundamental de este proceso. Obviamente tendremos antes campamentos internacionales y campamentos nacionales también para darle mucha más competencia y juegos a los muchachos.